Aún no comienza su rodaje y la película chilena Estoy en DICOM y sus creadores ya enfrentan una demanda criminal. El título del film sería igual, según los demandantes, a una obra escrita por un funcionario de la empresa Equifax, que es la actual propietaria del DICOM. Tan grande como la odisea de millones de deudores que están en DICOM, se está transformando para Osvaldo Yerse concretar su película titulada Estoy en DICOM. Primero Equifax intentó quitarle el dominio en .cl y ahora es un fiscal de la propia empresa, Absalón Valencia, que denuncia haber registrado Estoy en DICOM, pero como obra literaria propia, el 6 de diciembre del año 2010. Pero no sabía que yo ya había inscrito la obra 4 o 5 meses antes del día. Hay una boleta y un certificado en el DIVAM que dice que yo soy propietario de esa obra literaria. El 4 de agosto del 2010, Oyarce habría patentado una frase que hace años está en el inconsciente colectivo de los chilenos y que muchos no quisieran pronunciar. Literalmente me están tratando como un delincuente, ¿no es cierto? Tuve que declarar ante la policía de investigaciones. Poco más de 13 millones de pesos ha reunido el equipo realizador para el film. Gente común y corriente ayuda desde 1.000 pesos en adelante y puede aparecer en los créditos de la película que narra las peripecias de Bartolo, uno de los miles de chilenos endeudados. Y estos señores, no sé a qué le temen, yo les he mandado el guión en algún minuto, le dije que lo revisaran. Algo que no concuerda con la demanda del querellante que pide una copia del polémico guión. Mientras el Senado acordó solicitar al Ministerio de Cultura apoyar públicamente al proyecto cinematográfico, Equifax a través de un comunicado advierte que solo busca proteger la marca comercial que fue utilizada en un dominio de Internet con fines distintos a los que ampara la empresa. No, pues... No. Ahí no, porque le están coartando la libertad. ¿Con qué moral? Si ellos no son dueños de la verdad, no son dueños del bolsillo ajeno, de los problemas que tenemos cada uno. Si los de DICOM no tenían registrado su título, entonces no pueden protestar. El que se vivió fue el otro. Censuras van o demandas vienen, el director de la película garantiza que el próximo 29 de septiembre, si es que la justicia no dice lo contrario, comenzarán a rodar las desventuras de Bartolo, uno de los 5 millones de personas que aparecen en DICOM. ¿Sí, hay problemas? Sí. 1.000 veces.